El día viernes 29, la Marina interceptó una lancha frente a las costas del puerto de Topolobampo en Sinaloa. Encontraron en ella más de 2 toneladas de metanfetaminas. Publicaron un comunicado en relación a esto y el videíto que están viendo, además de las imágenes que compartieron en sus redes y en el comunicado oficial. De acuerdo a lo que dice el comunicado, la dependencia naval incautó 96 paquetes con droga aproximadamente a 12 millas náuticas al sur de la costa de Topolobampo, en el municipio de Ahome, en Sinaloa. Esto fue durante el viernes 29 de enero, mientras la Guardia Costera realizaba patrullajes por el sector. Utilizaron un avión tipo King Air, usado habitualmente en estas labores por la Armada, y detectó una embarcación sospechosa tipo reformeña de nombre Diamante. Luego de avistar este vehículo, se desarrolló un operativo por mar, aire y tierra para lograr interceptarlo, de modo que fueron desplegadas 3 unidades de superficie y los marinos detuvieron la lancha, que según se aprecia en el video circulaba a gran velocidad. Fue así que se aseguraron 96 paquetes con cristal metanfetaminas en su interior, cuyo peso fue calculado en unos 2.000 kilogramos aproximadamente. En la embarcación viajaban 2 personas que fueron detenidas también y fueron identificadas con los nombres de José, de 53 años, y Freddy, de 33 años. Fueron concentrados junto con la embarcación y la droga en las instalaciones del sector naval de Topolobampo para su puesta a disposición ante las autoridades, al fin de determinar el peso ministerial de la droga, así como las diligencias correspondientes que permitieran integrar la carpeta de investigación. La Marina, en el comunicado, dice: estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúa la Secretaría de Marina Armada de México para mantener el Estado de Derecho e inhibir la acción delincuencial, con el objetivo de garantizar la seguridad en las costas mexicanas. Acciones con las que esta institución, dicen, refrenda su compromiso con la ciudadanía de combatir a la delincuencia organizada con los recursos que le provee la ley, siempre en estricto apego a los derechos humanos. Hace pues poquito tiempo, ¿no? Los primeros días de este mes, sí fue en este año ya, detuvieron una lancha también en Oaxaca, ¿no? Uno, en realidad no era una lancha, acuérdense, era un semisumergible, un narcosubmarino, que también fue detectado por un avión King Air en la zona de Huatulco. En aquella ocasión encontraron cocaína, más de 100 paquetes de cocaína, y de hecho este semisumergible iba tripulado por 4 individuos de nacionalidad colombiana. Es el segundo golpe que le dan, por lo menos en el lado del Pacífico, al narco en lo que va del año.